Aquí desde la ciudad de Aventura, muy cerca de Miami, estamos comenzando un nuevo capítulo de La Conquista. Esta vez vamos a invitar a una persona muy especial para que nos acompañe en este programa. Pero mientras vamos a buscar a nuestro amigo que nos va a acompañar en el capítulo de hoy, te dejo un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en La Conquista de esta semana. Pasamos este coronavirus que nos tiene un poquitito adentro. Aprovechamos para limpiar mejor los carros, para tenerlos alineados. Y bueno, gracias a Pablo, porque la gente nos estuvo llamando bastante desde la última entrevista. Aproveché y bajé 25 libras. Así que les recomiendo a todos que hagan lo mismo, se cuiden, se preparen y bueno, y disfruten. Espero que disfruten el auto que les vamos a mostrar. Seguimos viajando hacia la casa de mi amigo, que está aquí en Miami. Nosotros estamos en una ciudad un poco más al norte. Vamos a pasar a buscar para poder mostrarle un poco en el auto que nos estamos moviendo hoy. Te adelanto algo, es un Cadillac CT4. Mucho lujo, gran nivel y buenas prestaciones. Pero con Dani ya te lo mostramos. Ahora quiero pasar directamente a mostrarte lo que Alfonso Rey nos preparó esta semana. Es una Ferrari 599 GTO, un modelo muy especial, un vehículo hermoso por donde se lo mire, muy potente y que tiene ya mucha historia. Pero mejor que lo cuente Alfonso. Acá estamos en Miami con un día bastante tormentoso por fuera, así que no vamos a poder salir, pero hoy queremos cambiar un poco la tónica. Hicimos un poquito de Alemania la última vez, hicimos América con el GT40 y hoy vamos a ir a Ferrari con un modelo un poquito especial, uno de mis autos predilectos, después les voy a explicar un poco por qué, que es una Ferrari 599 GTO, una de nuestras joyitas. Qué símbolo, ¿no? Impresionante. Bueno, acá estamos con un auto muy especial, como te estábamos diciendo recién. Bueno, describímelo un poco. Pero esto es, como te decía, es una GTO 599 del año 2010. Con muy poquito, lo hemos usado muy poco. Me gusta mucho la combinación de color. Es una combinación agresiva, una combinación muy deportiva. Y la verdad, negro con este rojo, se llama Foco, es excelente. Mucho carbono veo también en la parte baja. Y fue el primero en traer, ya cuando empezó la moda de los calipers, de los frenos masivos con carbon fibra. O sea, es un auto que vino dotado de todo el modernismo, ¿no? Ruedas de 20 pulgadas, grandes. Grandes, muchos caballos. O sea, estás hablando de un auto con 670 caballos. Y la culminación de Ferrari, empezar con la estética, ¿no? De que las terminaciones sean muy buenas, que el interior sea perfecto. O sea, hoy tenés una Ferrari distinta a lo que era antes. O sea, antes la Ferrari se te caían los paneles, la radio no funcionaba. Hoy el sonido es espectacular. Porque antes decían, no le ponían los espejos, hoy le ponen los mejores porque decían que había que ver para adelante. Bueno, yo creo que hoy todos queremos algo así, pero con todas las partes modernas de que nos divierta, ¿no? ¿Qué encontramos en esta Ferrari? Pero no los datos técnicos, simplemente qué te genera a vos. Yo te voy a contar exactamente desde mi punto de vista. A lo mejor el resto tiene una personalidad más técnica. Cuando hablas de Ferrari, hablas de pasión. Y reconocido por todo el mundo, un Porsche
es un auto que anda mejor, que camina mejor, pero Ferrari tiene esa pasión, vos te subís y tiene esa adrenalina que se te levanta. Este es un auto muy particular a través de los tiempos, ya es un auto, este es del 2010, pero Ferrari diseñó este auto en el 2005. Es una berlineta, es una perfecta coupé, pero cómoda, con muchos caballajes. ¿Qué me gusta a mí? Puedo ir de paseo, andar a 30 millas por hora, parar en un semáforo y no me doy cuenta que estoy en una Ferrari, como salir a la autopista y encontrarme con 620 caballos estruendosos. En este caso, la GTO con 670 caballos y mucho más picante. Es un poquito, te vas a sentir mucho más brioso, pero en realidad lo más importante de este auto es un gran deportivo, gran motor, muy cómodo. Entra maletas en el baúl, bolsas de golf, digo, súper cómodo. La persona no se tiene que tirar al piso para sentarse, pero altamente deportivo y altamente usable. O sea, es un auto que lo podés usar todos los días y no te incomoda. Es muy confiable. Es un auto que uno lo prende y lo apaga todos los días sin ningún problema. Es un motor 12 cilindros, que todavía venía con caja de sexta, F1. Súper veloz, de 0 a 60 millas. 3.3 segundos. Es algo... No yo, pero uno que sabe lo logra, sí. Creo que lo adquirimos en el año 2010. No ha salido a la calle mucho, hemos dado un par de vueltas nada más. El primer dueño fue Tony Cannon, corredor de fórmula de Indy, muy conocido acá en los Estados Unidos. Y siempre que nos vemos con él dice, pucha, no sé por qué lo vendí. Lo habrán visto, es un color muy especial, es un auto que nosotros lo disfrutamos mucho y realmente te sentís que estás en un auto de carrera, ¿no? O sea, cuando lo manejás es muy brioso, es un auto muy interesante dentro de un look bastante de calle, ¿no? Bastante normal de alguna manera. Estéticamente es bello, yo creo que va a ser de los autos en la historia de Ferrari va a perdurar. Se han fabricado bastantes, a diferencia de lo normal que hace Ferrari. Por eso todavía se mantiene en el mercado. Pero creo que estéticamente es un auto lejos de... Está futurístico. Tiene muchas cosas increíbles. Acá llegamos a la casa de mi amigo, pero evidentemente no tiene internet. ¿Estás delante del gimnasio? Estoy delante del gimnasio en la calle lateral de la avenida. Ah, espérate allí. Sí, pero por favor vení rápido porque tengo hambre. Espera. ¿Con qué coche vienes? Con un Cadillac. Ahí está, ahí te vi, ajá, ahí te vi. Ya te veo. Ah, ya viene, mirá. ¡Oh, me olvidé! El tapabocas. Perdón. Hay que cuidarse. ¡Ah, que vas con sponsor tú también! Ah, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por Miami nuevamente? Aquí estamos, por fin. Por fin, ya sabes que no ha sido fácil venir aquí. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Bueno, te vine a buscar para... Vienes bien armado, ¿eh? Que veamos esto. Como un señor. Te toca manejar. Ah, me toca a mí. Bueno, Dani, gracias por acompañarnos aquí en el nuevo programa La Conquista. Te vine a mostrar este auto que ya lo probé un poquito. Me pareció muy bueno. Nota que es un coche del día a día, un coche para estar seguro, de familia. ¿Americano? ¿Familia? Sí, americano, americano total. Me sorprende, siendo americano, la calidad de interiores y el diseño interior. No estás acostumbrado a que el americano sea de buena calidad. No de buena calidad, pero no con tanto estilo. No sé, los asientos al menos me han sorprendido bastante. Y eso que este no es el tope de gama, simplemente tiene un pack especial que es de lujo. Se llama Luxury Premium. Premium Luxury se llama el pack. ¿Estás adaptado a Miami? Sí. Sí, yo creo que aquí yo deseaba venir a Estados Unidos desde hace muchos años y creo que Miami es el lugar para mí que mejor se adapta tanto a mis necesidades como a mi estilo como a lo que soy, ¿no? Recordemos que Dani es de Barcelona y vive
actualmente en distintos lugares del mundo, porque viaja permanentemente probando coches, incluso es piloto profesional. Sí, sí. Así hacemos cosas espectaculares un poquito, ¿no? Por todo el mundo. Pero sí, te tengo que decir que es la primera vez que conduzco un coche de esta marca. Lo que me gusta demasiado en este auto es su reacción con sus marchas, son bien cortas, su relación. Una caja de 10 velocidades. Aparte tiene las levas, que bueno, en un coche así tan, no luxury, pero sí de esta gama, pues bueno, es una cosa que destaca bastante, ¿no? El que puedas tener la opción de las levas. Está bien, a ver, son de plástico, sí. ¿Sabes? No son unas levas como súper elaboradas, como podrían ser otros, pero para el tipo... Y pequeñas. Sí, y para el tipo de persona que va a usar este coche, yo creo que es más que suficiente, que al final no buscas un performance, buscas eso, la comodidad, y la verdad que la medida es ideal. Y el diseño, viste, es cómodo, te queda todo bien a mano, tiene este panel con distintos modos de manejo, incluso el apagado automático ese que a mí, yo no lo soporto, ese que te paras, control de tracción, te digo. Una cosa, a nivel de comodidad que hemos dicho y que hemos visto al principio cuando nos hemos sentado, cuando quería agarrar una cosa de aquí, muy buena la idea de tener el teléfono aquí, de tener un compartimento para el teléfono específica, que la tienes aquí mismo, ¿vale? Que esto está muy bien, pero después para abrir... Esta parte de aquí dentro solo va enfocada al piloto, que es el que menos ha de tocar cosas. Entonces, claro, ahora agárrame, ¿sabes? Sí. Tienes que meterte aquí, pedirme permiso. Queda incómodo. Después, a ver, todo que esté en la pantalla, que además es una pantalla táctil, está... De 8 pulgadas, o sea, un tamaño bastante lógico. Es correcto. Sí. Es una pantalla muy correcta. También lo de jugar con el analógico y con el digital, ¿no? En el dash delantero, sí. también está bien. No está súper, súper trabajado, ¿sabes? Es bastante sencillo y fácil de manejar, clásico, correcto, pero es un detalle que está bastante bien. Y después la comodidad de suspensión. A mí, ya te digo, yo estoy ya en otro plan, tú ya sabes. Sí. Y a mí me gusta pues eso, el confort, comodidad, algo indispensable que para mí en los coches acá, en esta zona, al menos en Miami, el enfriador de asientos tiene enfriador y calentador de asientos. Por lo demás bien, a nivel visibilidad bien, la parte de trasera en el retrovisor se ve correcto, amplio. En esta versión no tenemos techo panorámico, la podés conseguir desde $33,000. Pero esta cuesta así con el equipamiento ese luxury casi $46,000. Pero tiene un motor 2.7. Bueno, tiene cargador inalámbrico, sistema de audio Bose, 14 parlantes. Sí, ya veo que está bastante equipado. Tiene Apple CarPlay, Android Auto. ¿No? ¿Y en qué modo lo tenés? Normal. Pues normal, sí, no he puesto ni el deportivo. No, pero empuja, ¿no? Sí, a mí me gusta, la verdad que el turbo hace su trabajo. Se nota que es un motor pequeño, pero hostia, empuja bastante. Lo que me gusta mucho de este auto es la posición de manejo. No sé si es por mi contextura física, que no soy tan alto. La verdad que tienes un físico increíble. Se nota. Me he sentado y digo, aquí se ha sentado alguien. Está perfecto. Aquí se ha sentado alguien compensado. Te digo de que es cómodo. Y sí que es verdad que la posición de conducción es un poquito tumbada. ¿Sabes? Cuando vas cómodo, en teoría, ha de ser cuando estás un pelín más alto, con las piernas más hacia abajo, ¿no? Por el tema de circulación de sangre. Ah, muy bien. Está relativamente bien. Estás tumbadito, pero no demasiado. Pero tenés los controles eléctricos del asiento. Sí, sí, que puedo subir. Todo eléctrico, claro. Es que cuando tienes todo eléctrico es... Pero veo que atrás no queda demasiado espacio. Te digo, si vos uno tira el asiento para atrás, el espacio con el de detrás es bastante justo.
Tiene llantas 18 pulgadas, tiene una línea bastante bonita, muy europea, ¿no te parece? Sí, lo veo muy europeo el coche. Cuando lo has traído lo he visto poco americano, por eso te he dicho que era como más, no digo más bonito, pero sí que lo han adaptado para el mercado europeo, yo creo. ¿Sabes? Me recuerda el tipo de interior, los plásticos y tal, me recuerdan a los coches tipo más asiáticos, tipo Kia, tipo Hyundai, ¿sabes? Cosas así. Después sí que tiene algunos trechos, algunas opciones, tipo los Bose, ¿sabes? Los Bose y tal, que sí que le dan un poquito más de nivel, pero yo creo que este coche está al nivel de lo que te digo, de un muy buen auto coreano, sí, o asiático. Sí. Tiene buen espacio de carga, un baúl grande, pero a mí me gusta el andar de este auto. Sí, sí, nada, cómodo es. Sí. Yo no te digo que los coches asiáticos sean malos, al contrario, sí, sí. Son muy buenos. Sí, sí. Son muy buenos, pero se nota el punto menos respecto a un buen coche europeo tipo BMW, tipo Mercedes o Audi. Te sentás en el carro y es un carro súper cómodo, no tenés que estar metido como nos gustan cuando vamos a dar a correr, pero lo puedes usar todos los días y de repente también tenés un auto Fórmula 1. El motor es derivado de Lenso, de la línea de Lenso, y sentís el poder y la comodidad de los caballos. Este auto, por ser el GTO, viene con unos tapizados especiales, unos pisos ya preparados de aluminio, pero sigue siendo igual súper cómodo, amplio, como ves. Para dos pasajeros simplemente. Sí, eso sí, son solo dos pasajeros. Iluminación perfecta, prende y apaga el auto todos los días, lo puedes usar sin ningún problema. Muy buen aire acondicionado, butacas muy ergonómicas, cómodas, son recaro, carbon fibra y cuero. La verdad que el auto no se le puede pedir más. Como les decía, Fórmula 1 acá. El famoso siempre manetino de Ferrari, que funciona excelentemente, uno puede incluso borrarle, no se lo recomiendo en la calle, por supuesto, pero puede borrarle todas las funciones de controles de asistencia. De asistencia, y pasa a ser un auto totalmente radical. Por otro lado, siempre lo digo, estábamos hablando hace un rato fuera de cámaras con lo del sonido de Ferrari. Sí. Bueno, hoy en día, ya a nivel de hoy, las computadoras están ayudando también a ese sonido, y muchas competencias de Ferrari han logrado sonidos particulares, pero realmente este es un auto que tiene un sonido bastante original, muy fuerte, lo sentís arriba del carro aunque tengas la radio puesta, y lo sentís en la vibración cuando lo vas manejando. Realmente se caracteriza por eso, porque es muy brioso, para poner la palabra perfecta. Es un vehículo de tracción trasera. Cuando vos sacas los controles, ¿tiende a moverse? Se tiende a mover. Yo lo diría que es que todos nos acostumbramos a pensar que manejamos muy bien, y realmente, si algo hay que decirle a Ferrari de todo lo que yo he manejado en la vida, incluso hablo de Mercedes, cuando hablamos de los autos radicales, ¿no? De los autos, sí, que pueden desarrollar ciertas velocidades o ciertos torques, Ferrari, lo mejor que tiene, que ha puesto en la calle un sistema donde te perdona muchas cosas, y te das cuenta, de hecho, que cometiste un error y el auto se enderezó solo, el auto se acomoda a la rueda sola, cuando uno le da una potencia distinta, cuando frenas distinto, el auto piensa por vos mucho. Si lo sacás, hay que tener mucho cuidado, porque claro, uno cree que es uno el que está haciendo las cosas demasiado bien, y en realidad es el auto que hace por lo menos un 30% lo perdés de toda esa capacidad que uno creía que tiene en el manejo. Te diría que en algunos casos hasta un 50%. En agua, por ejemplo. Acá tenés el lugar para húmedo. Y manejás como si estuviera seco. Pero claro, Vos decís, qué bien que sé manejar. Pero en realidad, la asistencia de hoy, la parte de tecnología, no, hace que todo sea muchísimo, muchísimo más fácil. Te la hago la última. Difícil, difícil. ¿Qué quiere decir GTO?
Gran Turismo homologado. Me acordé. Pero recién lo estábamos charlando. Están los, como decís vos, los puristas que dicen que un auto de carrera no sé. Bueno, pero Ferrari nos vende eso y eso es lo que nos gusta. Nos gusta la ilusión de pensar que estamos en un auto de pista en la calle, lo cual de alguna manera es verdad porque excede la capacidad de la calle. Yo, para mí, un auto de pista de calle es el auto que yo sé que estoy manejando y excedo la capacidad que me da la calle, la autopista, la ruta, lo que sea, lo excedo. Entonces te da esa misma adrenalina que un señor de Fórmula 1 que está en un circuito donde tiene todas las capacidades de la pista y se disfruta, y te disfrutas, claro. Y a todos les recomiendo con bastante precaución, A, por los tickets, B, por los accidentes, pero siendo consciente, ustedes lo saben todos, que estando concentrado y sabiendo lo que están haciendo en el momento adecuado, se puede disfrutar un auto todavía en muchos lugares de lugar donde vivimos. Miami, que es bien restricto, nosotros tenemos nuestros huequitos y ahí aprovechamos y apretamos un poquito más el acelerador, siempre con mucha precaución, lo vuelvo a decir, y no como eslogan, sino con conciencia, pero por lo menos sacarle un poquito de beneficio al carro. Nosotros estamos súper satisfechos con este auto. Te da lo que uno espera de una Ferrari, realmente. Normalmente una persona que tiene este auto no va a estar pensando en cuánto consume, pero es un auto que consume aproximadamente, hace 11 millas con un galón. Sí, estás hablando de 4 kilómetros por litro, más o menos. Bastante usadito, no lo conseguís por menos de $750,000. Este no se vende porque es para mí y para los fans, pero calcular en $900,000-$950,000, más o menos. Siempre se los digo en los programas, los que me toca compartir con ustedes, o sea, cualquiera sea el valor de un auto usado, si saben comprar, y puede ser, aunque sea un fitito, bien comprado, usted lo usa en el tiempo que quiere y lo vuelven a vender por el valor, si lo cuidan. Y en algunos hasta hacen una buena inversión, o sea, sí. Al auto no hay que tenerle miedo comprando con conciencia y cuidándolo. Es una excelente inversión y uno lo ve todos los días, uno lo disfruta, ¿cuánto vale eso? Y después lo vendes y lo tienes que vender por necesidad o porque quieres venderlo, el dinero siempre está ahí. Yo siempre les digo a todo el mundo, teniendo un poquito de lugar, tengan un segundo autito, sepan comprar, no importa, de $1,000 o de $100,000 o de $1,000,000. Siempre le van a sacar un beneficio, primero de satisfacción y segundo de comer. Ahora quisiera llevarte, antes que terminemos, para ver, vamos a esconder, porque eso vamos a hacer otro programa, porque ya es para argentinos only, se llama, va a ser ese programa, porque solamente los argentinos, incluso mi hijo, que ya tiene 33 años, pero que no vivió eso, tiene en la sangre lo de Torino, lo de Nürburgring. Adelantaste mucho. Bueno, entonces vamos a ver nada más si sacamos la foto. Ahora vamos a ir al lugar de taller. Nosotros no somos especialistas en taller, pero hay cosas que no queremos nadie las haga.